Zelburu Andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea, agintariok, lagunok. Egun eta eskarrik asko gaur hemengo zuen presentziagatik. Forum Europako Tribuna Euskadik eta bere babesle diren BBK eta Petronorrek eskaintze didaten aukera hau nerekin parte hartzeagatik. Eta Mondoro Unibertsitateko Errektore bezala, benetan esan berdet, niretzat aukera paregabea dela, gaur zuheri Mondoro Unibertsitateko proiektua aurkeztea. Eta nola ez eskarrezko zuri, Zelburu Andrea, ba, lehen prestatu zelako, ba, sarrera egiteko, eta sarrera hontan esan diuzun itzoigatik, itz atseginak, eleantea, politak, pixka bat ezageratuak, pixka bat gehizkoak, baina benetan eskarrik asko. Bien, les voy a hablar de Mondoro Unibertsitatea. Hemos cumplido 14 años. Somos, por tanto, una universidad muy joven, la más joven del País Vasco. Siendo esto estrictamente así, si nos quedáramos simplemente con esta idea de 14 años, estaríamos cometiendo una gran injusticia con la historia y con multitud de personas que con su amplitud de miras, ilusión y trabajo, forjaron los cimientos y posibilitaron el proyecto actual de la universidad. En nuestro caso, estos primeros 14 años como universidad propia, autónoma, no son en realidad más que la parte visible de un joven proyecto con profundas y vigorosas raíces en la historia. Tres fuertes raíces en concreto. La actual Politécnica de Mondragón, que inició su andadura nada menos que en 1943. La actual Facultad de Empresariales de Oñate, que lo hizo en 1960. El año pasado celebramos las bodas de oro. Y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Escoriaza, en marcha desde 1976. Tres raíces que nacieron en momentos diferentes, en momentos incluso difíciles, alimentados, eso sí, por un mismo espíritu y el esfuerzo generoso de personas que asumieron la responsabilidad de crear y de construir, de suplir carencias y corregir injusticias de muchos años atrás. Raíces que confluyeron sus trayectorias en un único proyecto, el de Mondragón Unibertsitatea, a partir de mayo de 1997, hace ahora, por tanto, 14 años. Por eso, tomando en consideración el recorrido y experiencia de la realidad que nos sustenta, adscritos como centros universitarios, como ha dicho la consejera, a otras universidades que nos albergaron en la etapa anterior, muchas universidades, Salamanca, Santander, Valladolid y la Euskal Herriko Universidades, sucesivamente, a los que, por cierto, estamos sinceramente reconocidos, y de forma autónoma después podemos concluir más apropiadamente definirlos como una universidad joven de 14 años con una trayectoria de más de 30. Por esto, mi recuerdo, nuestro recuerdo más entrañable para todas aquellas personas, hombres y mujeres que, empujados y animados, como se ha mencionado anteriormente, por la voluntad de don José María de Mendiarreta, con aquella primera piedra que vino a ser la Escuela Profesional de Mondragón, nos permiten estar hoy donde estamos. Somos así fruto de la experiencia acumulada, del saber hacer, de un prestigio adquirido en el rigor y la seriedad, por un estilo y unas formas propias de hacer las cosas acuñadas a través de muchos años. Mondragón Unibertsitatearen arrakasta Euskal Unibertsitate sistemarentzat sinesgarritasuna transmititu eta honek onartu duen proiektua diseinatzean datza. Eta aldi berean gizarteak eman dion errekonozimenduan eta balio. Es evidente que una universidad ni se improvisa ni nace por generación espontánea. Ni basta con aspirar a crearla, es necesario que el proyecto que lo soporte asegure y tenga, de facto, una viabilidad sostenida en el tiempo. Y esa fue la gran apuesta y, me permito decir, el gran éxito de Mondragón Unibertsitatea. El ser capaces de diseñar un proyecto creíble y aceptado por el sistema universitario vasco y, al mismo tiempo, reconocido y valorado por la sociedad. El reconocimiento como universidad nos abrió las puertas a la posibilidad de decidir. Posibilidad de decidir sobre los ámbitos de conocimiento que estimábamos necesarios, el lanzamiento de nuevas titulaciones, la priorización y gestión de la investigación, la gestión de las personas y las expectativas de estas personas. Todo un mundo de oportunidades y también de responsabilidades se nos abrieron hace 14 años. El camino recorrido en este periodo ha sido verdaderamente fructífero. El número de alumnos, las nuevas titulaciones, los másteres y cursos de posgrado, la dedicación de nuestros profesores a la investigación, los proyectos de desarrollo y transferencia hacia las empresas, todo eso ha experimentado desde entonces crecimientos muy, muy significativos. En coherencia con la historia que nos precede, somos además, nos sentimos, una universidad muy enraizada en nuestra tierra.
y muy comprometida con su cultura y, como no, con su lengua, el euskera. Pero al mismo tiempo somos una universidad abierta al mundo y con una clara vocación social. Nadie que desea realizar sus estudios en nuestra universidad se queda sin hacerlo por motivos económicos. Es nuestro lema. Tanto personas vinculadas dentro del ámbito universitario como personas fuera de ella no dudan en afirmar que somos una universidad peculiar, diferente. Y yo creo sinceramente que así es. Tenemos determinados rasgos que nos caracterizan y de los que nos sentimos realmente muy orgullosos. Unas señas de identidad que, por cierto, abordaré con un poquito más de detalle más adelante. Muchas de ellas heredadas en buena medida. Otras, sin embargo, que hemos ido modelando en el transcurrir de estos 14 años en los que hemos cubierto la etapa de constitución y consolidación de nuestra universidad. El trabajo ha sido duro y evidente que nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Pero no lo es menos el hecho de que hemos logrado superar el primer gran reto. Y estamos orgullosos y convencidos de que lo hemos realizado además y conseguido gracias al esfuerzo, la implicación y la complicidad de todos los trabajadores y trabajadoras que conformamos la universidad. Pero también tengo que decir que en este viaje no hemos estado solos. En nuestro recorrido hemos tenido importantes compañeros de camino que han hecho posible día a día que estemos donde estamos. Empresas e instituciones que han confiado en nuestro proyecto y entienden nuestra particular forma de hacer universidad. En este sentido, y antes de seguir adelante, me vais a permitir hacer un par de reconocimientos explícitos. La primera, la Corporación Mondragón y a sus cooperativas. Porque, además del impulso fundacional, la dotación extraordinaria del periodo 2003-2008 de cerca de 9 millones de euros para asegurar la consolidación y adecuación de la universidad a los requisitos académicos y universitarios, por una parte, y las aportaciones anuales, dependiendo de sus resultados, de sus excedentes, para la financiación de parte de nuestras inversiones ordinarias y de infraestructura, por otra, han sido y son sencillamente inestimables. La segunda, como no, tengo que subrayar nuestro agradecimiento por el calor y la acogida que encontramos siempre en las instituciones vascas, ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco, y muy especialmente en los departamentos de industria, comercio y turismo, y, como no, en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Y en referencia a este último, no puedo dejar de mencionar precisamente el recientemente aprobado Plan Universitario 11-14. El Plan Universitario 11-14 constituye otro paso más, un paso más, que sin ser definitivo, es una muestra palpable de esfuerzo y de apuesta por el sistema universitario vasco, especialmente remarcable en estos momentos de fuertes restricciones presupuestarias. En pleno proceso de elaboración de este último plan, y concretamente en el acto de apertura del curso académico 2010, reclamaba yo al Gobierno un ejercicio de coherencia y responsabilidad en cuanto a las dotaciones a destinar al plan. Pedía fueran al menos acordes con los argumentos esgrimidos por todos los responsables políticos para salir de la crisis. Tengo que decir que esa coherencia, esa responsabilidad se ha ejercido realmente de forma brillante. Y seguro que mucho más por convencimiento y coherencia que por mi atrevimiento a lanzar aquella petición. Y tengo que reconocer, agradecer y manifestar públicamente la importante apuesta de futuro del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Muchas gracias. Bueno, si hay algo que realmente caracteriza y diferencia a Mondragón Universidad del resto de las universidades, haciéndola única, es, lo ha comentado la consejera, es su régimen jurídico de cooperativa. En la práctica diaria, el funcionamiento de la universidad se sustenta la contribución y participación real de tres colectivos de socios diferentes. Los socios de trabajo, indistintamente sean docentes o no. Los socios beneficiarios, los alumnos, y los socios colaboradores, sean empresas, administraciones, instituciones, etc. Este modelo de gestión cooperativa promueve y garantiza la participación efectiva de los tres tipos de socios con igual peso en los órganos de toma de decisiones y control. Decisiones tanto de carácter estratégico a medio y largo plazo como de planificación de la gestión anual de la universidad. Mondragón Universidad, con nuestro modelo de gestión cooperativo, es hoy un referente internacional de gobernanza universitaria, algo así como una tercera vía, a la vez que una prueba palpable del fenómeno del cooperativismo en un ámbito tan singular como el universitario. Por otra parte, Mondragón Universidad es una organización sin ánimo de lucro, con un marcado carácter de compromiso social y reconocida como de utilidad pública. Hace ya muchos años, allá a mediados de los años 60, se entendió que nadie debía quedar sin la posibilidad de estudiar por falta de recursos económicos. Fruto de aquella reflexión e iniciativa, cientos de antiguos estudiantes de Mondragón son hoy ingenieros, licenciados, doctores
ocupando puestos de máxima responsabilidad en empresas e instituciones. Concretamente, el año 1966, la actual Escuela Politécnica constituyó una empresa singular, una empresa cooperativa denominada ALECOP, acrónimo de Actividad Laboral Escolar Cooperativa, integrada mayoritariamente por estudiantes y un pequeño staff de profesionales. Esta cooperativa de y para estudiantes da desde entonces cobertura legal y asegura la posibilidad real de trabajo a los estudiantes que lo requieran. En lógica coherencia con esta solución, los horarios de todas las facultades de EMU están organizados en turnos de mañana y tarde para posibilitar a los estudiantes la alternancia de estudio a trabajo. Somos seguramente, si lo dijéramos en términos laborales, probablemente la única universidad del Estado, incluso fuera de, organizada en dos turnos. Trabajar no es obligatorio, pero sí recomendable y recomendado, como elemento de adquisición complementaria de competencias transversales. Al margen de su enfoque económico fundacional, hoy en día estamos considerando seriamente contabilizar ese estudio de trabajo en alternancia como elemento de valoración curricular. De forma complementaria, mucho más tarde, ya en 2001, pusimos también en marcha un innovador programa denominado Becavide, dirigido a reforzar la accesibilidad social a EMU, y se trata simplemente de un plan personalizado de financiación. Pero esta iniciativa convierte a EMU en alternativa real para casos de necesidad extrema, incluso, como ha ocurrido alguna vez, para situaciones sin posibilidades de hacer frente siquiera a las tasas de las universidades públicas. El origen de lo que actualmente es la Escuela Politécnica Superior, por otra parte, fue una escuela profesional. Una escuela profesional creada en los terribles años de la posguerra con el objetivo de socializar el acceso al conocimiento y a la educación como medio para fomentar su progreso y transformación. A imagen y semejanza de la de Mondragón, la actual Facultad de Empresariales debutó también su recorrido hace 50 años con los estudios de oficialía y maestría en la rama administrativa y secretario de dirección. A pesar del importante desarrollo cualitativo y cuantitativo alcanzado, Mondragón Universidad nunca se ha desvinculado. Seguimos absolutamente vinculados con la formación profesional y con los ciclos formativos de educación superior. Seguimos compartiendo experiencias, trasladamos las mejores prácticas, facilitamos puentes de acceso e incluso conservando vínculos societarios, cohabitamos en régimen de vecindad en algunos campos, vamos a decir mejor, concretos, como sucede en los de Mondragón, Oñate y Goierri. Aunque lo más habitual sea que las universidades estén ubicadas en las capitales o ciudades con altas densidades de población, como estamos diciendo, Mondragón Universidad surgió en Mondragón y más tarde se amplió a Oñate y más tarde a Escoriza. Todas ellas integradas en un pequeño valle, el Valle del Enniz, valle situado en el mismo corazón de Euskadi que aglutina una población de poco más de 60.000 habitantes. En este valle la universidad actúa como polo de atracción de multitud de jóvenes del resto de la comunidad autónoma. Más del 75% de nuestros alumnos proceden de fuera de la comarca. Con esto contribuimos a la fijación de la población. Se apoya al tejido empresarial y se coayuda a la mejora de las comunicaciones de toda índole gracias a la actividad inducida. Además, tengo que decir que el modelo de campus de EMU ha sido desde siempre algo más que la pura formación universitaria. Formación universitaria arreglada, quiero decir. Hemos promovido la formación continua, la investigación aplicada y su transferencia hacia las empresas, la creación de centros tecnológicos, como fue el caso de Ikerland de 1974, la puesta en marcha hace 25 años de Saiblan, una de las primeras incubadoras de empresas de Euskadi, o la promoción de los polos de innovación. Nos implantamos allá donde se produce una convergencia potente, fuerte, de intereses con agentes locales y empresas, constituyendo así poderosas agregaciones con objetivos comunes. Contribuimos de esta forma a una transformación racional y sostenible del territorio, todo ello en coherencia con la firme vocación de actuar como agente vertebrador. Nuestro concepto de campus se encuentra íntimamente ligado al de los polos de innovación, de los que somos directos impulsores. Los campus polos, podríamos decir así, se constituyen en plataformas en las que coexisten en un mismo espacio físico la universidad, centros tecnológicos y unidades de I+D de empresas, de forma que se facilita una estrecha interacción entre todos los agentes. Muestra de ello son el polo de innovación Garay en Mondragón, el de Oñati, el de Goierri, el del Bidasoa, el de Galarreta, que está siendo promovido por Orona, o el mencionado Basculina y Center en Miramón, Donostia, todos ellos en pleno proceso de desarrollo y maduración. Aunque la localización física de nuestros campus y en concreto de los polos de innovación que acabo de enumerar se produce en territorio guipuzcoano, nuestra implicación con el resto de los territorios es igualmente importante, en este caso a través de nuestra oferta de posgrados y formación continua
canalizada en colaboración con las cámaras de comercio de Bilbao, Álava y Guipúzcoa, los diferentes clústeres o Innobasque, por citar simplemente los agentes más representativos. Pero nuestra actuación cotidiana, el día al día, esta conjunción entre la universidad y la sociedad se materializa de múltiples formas y maneras, pero creo que todas ellas agrupables en unos pocos elementos clave. La formación de los jóvenes que se insertarán en el mundo laboral, por una parte, la formación a lo largo de la vida de los profesionales de las organizaciones empresariales y de todo tipo de instituciones, por otra, la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de las tecnologías y los procesos para la aplicación del conocimiento generado y también el impulso y apoyo al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, sean industriales o no. Jada badira hamar urte, Mondragon Unibertsitatean, Mendeberri izeneko proiektu pedagogikoa abian jarri genuela. Eta orduan emandako pausoarek, Boloniako prozesuari errazago aurre egiteko aukera eman zigun. Baina hura, esen izen lehenengo pausa bat baino, gaur egun bizi dugun teknologiaren garaia kontuan izanik, esen atoki berri batean murgiltute gaude, eta honek Mendeberri 2.0 deritzogun eredura bideratzen gaitu. Casi 3.500 jóvenes cursan sus estudios de grado y posgrado en Mondragón Universidad. Todos creo que estaremos de acuerdo que una de las vías más potentes para transferir conocimiento y contribuir a la transformación de la sociedad es precisamente a través de los jóvenes egresados. Sencillamente ellos son el futuro y van a liderar indefectiblemente, dentro de muy poco, el destino de los países y de este país en particular. Es, por tanto, fundamental innovar permanentemente en su formación, innovar en docencia. Así se entendió en Mondragón Universidad hace ya casi 10 años, desde que tuviéramos las primeras noticias del proceso de Bolonia y de sus objetivos, a los que tengo que decir nos adherimos con total convencimiento, poniendo en marcha el proyecto pedagógico propio Mendeberri, nuestro propio proceso de adaptación, para hacerlo de forma progresiva y ordenada, al margen de los tempos marcados por diferentes concepciones políticas y los múltiples avatares legislativos que en aquellos momentos ocurrían. Por las propias características de nuestra universidad, tengo que reconocer que muchas de las propuestas de Bolonia nos resultaban relativamente cercanas, como fueron y lo son, entre otras, la continua búsqueda de la mejora y de la garantía de calidad de la enseñanza, la cercanía entre docentes y alumnos, la sistemática en la exigencia de responsabilidades y resultados, la orientación a las necesidades de las empresas e instituciones y la rápida incorporación e integración de nuestros egresados en el mundo laboral. Hemos recorrido un largo camino en la adecuación de nuestras estructuras y modelos organizativos, apostando y preparándonos, como finalmente así ha sido, para aquello que entendíamos iban a ser las bases de la futura orientación educativa. El modelo pedagógico Mendeberri fue una apuesta estratégica innovadora y temprana, una visión y una sensibilidad avanzadas sobre el proceso educativo, resultado de muchos debates, complejos procesos de planificación e implantación y, sobre todo, mucho, mucho trabajo. Esto nos ha exigido cambios importantes, cambios de actitud de los profesores, un esfuerzo considerable en su formación, la adecuación de los medios físicos de estudio y trabajo, etc. Gracias a ello, el curso 8-9, fuimos la primera y única universidad vasca en adaptar parte de los títulos a Europa. El curso siguiente, el 9-10, con todos los títulos de la universidad adaptados, también una de las primeras a nivel del Estado español. Puedo afirmar con rotundidad que no nos adaptamos por decreto, sino por puro convencimiento. También quiero recordar que con el curso que iniciamos este próximo septiembre, ya se incorporará al mercado laboral la primera promoción post-Bolonia de Mondragón Universitatea. Pero Mendeberri no ha sido más que el primer paso. En Mondragón Universidad hemos interiorizado que nos encontramos inmersos en un contexto tecnológico generacional que nos plantea un nuevo escenario que va a sacudir una vez más los modelos pedagógicos vigentes. Tenemos que asumir que el alumnado actual de cualquier universidad es puro nativo digital. Todos ellos han nacido con el lenguaje digital de juegos por ordenador, vídeo, internet, como todos pero lo vemos todos los días. Por otra parte, nosotros, que no hemos nacido, la mayoría de nosotros por lo menos, en el mundo digital, aunque tengamos muchos aspectos de nuestras vidas ligados a la nueva tecnología, somos, por así decirlo, en el mejor de los casos, inmigrantes digitales. Un problema mayor, tanto para la educación, es que muchos de los profesores son hoy en día inmigrantes digitales. Hablan una lengua anticuada de la edad predigital y están comprometidos a enseñar a una población de jóvenes que habla perfectamente una nueva lengua y tiene otras expectativas.
Los nativos digitales, los jóvenes actuales, están acostumbrados a recibir la información de forma realmente rápida. Les gustan los procesos y tareas paralelas. Prefieren gráficos a textos, defienden los accesos al azar. Funcionan mejor cuando trabajan en red, prosperan con satisfacciones inmediatas y bajo recompensas frecuentes. En definitiva, dominan y están impregnados en eso que venimos a llamar cultura 2.0. Pues bien, nuestro nuevo paradigma para los próximos 5 años es no ya Mendeberry, sino Mendeberry 2.0, porque queremos seguir siendo una universidad que hace la innovación educativa una de sus señas de identidad. Una universidad capaz de incorporar las nuevas innovaciones pedagógicas en sus procesos de aprendizaje. Una universidad que se configura como una comunidad de aprendizaje socialmente extendida que supera las aulas y el entorno físico y dispone a través del enfoque Mendeberry 2.0 de una manera para aprender y tratar de construir el saber de forma abierta, en red y mediante la colaboración entre alumnos y entre alumnos y profesores. Pero no pretendemos solo ser innovadores en metodologías docentes. Estamos innovando también en nuevas áreas de conocimiento, desarrollando y lanzando nuevos títulos de grado totalmente innovadores y exclusivos a nivel estatal, como son el grado LEIN, Liderazgo Emprendedor e Innovación, o el grado en Gastronomía y Artes Culinarias. El grado LEIN, impartido en Irún y en Oñate, pretende reforzar la formación emprendedora de nuestros jóvenes, acompañándoles en la puesta en marcha del proyecto empresarial a lo largo y a través de todo su proceso educativo. Este nuevo título adopta el emprendizaje en sí mismo como centro de la formación, en contraposición a la tendencia tradicional de abordarlo como una especialización complementaria a otras titulaciones. Es importante destacar que cuando las primeras promociones de este nuevo grado empiezan a salir al mercado, dentro tan solo de 2 años, nuestra universidad abrirá la puerta a un flujo cercano de 100 jóvenes anualmente, perfectamente entrenados y ávidos por emprender. Por su parte, el título de Gastronomía y Artes Culinarias iniciará su andadura este próximo curso, una vez inaugurada la sede del Basque Culinary Center en Miramón a principios de octubre. Nuestra aspiración, simplemente convertir una referencia internacional en el ámbito de las ciencias gastronómicas, y constituye un ejemplo excelente de la colaboración público-privada. Hace tan solo 2 semanas tuvimos la grata noticia de la aprobación oficial de este nuevo grado. Argi izan behar dugu, gaur egun formazioari eskaintzen diogun denbora ez dela 23 urterekin bukatzen, eta bizitza guztian zehar aritu beharko dugula ezagutza berriak jasotzen eta eguneratzen. Mondragon Unibertsitatean formazio iraunkorrari dagokionean 1985. Urtetik aritu izan gara lanean eta orain, urtero 3.000 profesionaletik gora pasatzen dira gure unibertsitateetatik. Es evidente que la formación universitaria no se acaba con un título o una edad. Los escenarios en los que se desenvuelven nuestras vidas, las formas de relacionarnos, las tecnologías y conocimientos necesarios para movernos en esos escenarios, están cambiando de tal manera y a tal velocidad que nuestros bagajes de conocimientos, nuestros conocimientos previos, corren el riesgo de quedar obsoletos en periodos de tiempo cada vez más reducidos. Mondragon Universidad y antes los centros universitarios que la constituyen hemos sido pioneros en Euskadi en la atención a la formación permanente. Desde mediados de los años 80, año a año, ha sido una preocupación relevante desde nuestra perspectiva universitaria. Hoy día, anualmente, formamos en MU más de 3.000 profesionales del más alto nivel. La relación directa y el conocimiento de la evolución de las necesidades formativas de estos profesionales constituye un input fundamental para conocer las necesidades del mundo profesional. Sin olvidar, por otra parte, que estas personas son, sobre todo, embajadores de primer nivel para transmitir hacia la universidad las inquietudes y proyectos de sus respectivas empresas, catalizando, así, potenciales proyectos de investigación y desarrollo de productos y servicios. Teniendo en cuenta la creciente importancia que se prevé para la formación a lo largo de la vida, en nuestra universidad le hemos elevado a rango de proyecto estratégico con el lanzamiento de la marca MU+. Bajo la denominación MU+, la universidad tiene como objetivo ofrecer una formación exclusiva para los mayores de 25 años, mientras desempeñan su labor profesional. La marca MU+, aglutina toda la oferta de grado, posgrado y formación continua de nuestra universidad y representa así un esfuerzo importante de racionalización, pero sobre todo un impulso renovado a nuestra actividad de formación permanente. MU+, se sustenta en una oferta amplia y actualizada, acorde con las necesidades cambiantes de la sociedad, y se caracteriza por su calidad y oferta variada de cursos avanzados, cursos expertos y másteres, por su escalabilidad y su enfoque modular,
y la posibilidad de optar por diferentes formatos, sea el presencial, el blended o el online. Hasta hace poco la oferta de MU en formato online era básicamente testimonial, lo puedo decir así. Sin embargo, en la reflexión estratégica 9-12, identificamos claramente esta carencia y establecimos como prioritaria la apuesta para desarrollar las alternativas blended y online. Se trata así de abrir nuestra oferta al mercado global, es decir, a todos aquellos particulares y profesionales de Euskadi y fuera de ella que hasta ahora no han podido acceder a nuestros servicios. Significa abrir las puertas a mujeres y hombres que no tuvieron oportunidad de acceder a una carrera, de personas que por circunstancias diversas decidieron incorporarse tempranamente al mundo laboral, o personas con título que por necesidad profesional o por puro hobby desean avanzar en su formación. Desde la perspectiva de nuestro posicionamiento estratégico para el 2015, en los próximos años prevemos un crecimiento sustancial en el segmento del posgrado y formación permanente, sustentando precisamente la accesibilidad de nuestra oferta en la red y en nuestro compromiso de ofrecer una propuesta formativa de calidad, atractiva y diferencial. Gure eginkizunaren hirugarren ardatza berriz, ezagutzaren sorrerari dagokio, hau da, ikerketari. Baina gure kasuan ikerketa ez da ezagutza sorrera utzean geratzen, baizik eta ezagutza horren aplikagarritasuna bilatu ostean enpresetara egiten dugun transferentziarekin jarraitzen du. El tercer gran eje de nuestro quehacer como universidad es la generación de conocimiento, su valorización y su transferencia al tejido empresarial. La visión a futuro de Mondragón Universidad respecto a las necesidades de este país descansa en un modelo claramente orientado hacia el desarrollo de la sociedad del conocimiento, pero al mismo tiempo con un compromiso ineludible de aplicabilidad del conocimiento generado y de acompañamiento de las empresas y organizaciones. Un compromiso de aplicabilidad y transferencia que no significa en absoluto una visión cortoplacista o un compromiso de perfil bajo respecto al nivel científico de la investigación. La situación de nuestra estructura productiva actual, las limitaciones que la crisis ha puesto tan en evidencia, nos demandan, nos exigen un esfuerzo conjunto y complementario del país y de las universidades en la línea de lo que la consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Isabel Celá, expuso en su comparecencia de junio del 2009 en el Parlamento Vasco, y cito textualmente, mejorar la conjunción de la universidad y el sistema productivo al servicio de una mutua renovación y del desarrollo de un sistema económico e industrial intensivo en conocimiento y de alto valor añadido. Desde mi punto de vista, esto exige una estrategia de transición a medio y largo plazo que haga factible la evolución desde la situación actual en la que nos encontramos hacia esa sociedad consolidada con estatus de sociedad de conocimiento, pero que sea operativa y sostenible, paradigma, lógicamente, y objetivo para todos nosotros. En esta transición intervenimos muchos agentes, la propia administración, las universidades, los centros tecnológicos, las empresas, y cada cual debe concretar y desarrollar la parte que le toca. A este respecto, el posicionamiento de Mondragón Universidad es muy claro. Somos una universidad profundamente vinculada a la sociedad y al mundo empresarial e institucional al que nos debemos. Y aspiramos a ser excelentes, valorizando y transfiriendo los resultados de la investigación. Este enfoque nos permite concretar y afinar mucho mejor los objetivos de la investigación básica orientado por una parte y por otra, ofrecer una respuesta más eficiente y efectiva a las necesidades a corto, medio y largo de las empresas y organizaciones. Investigar e innovar, investigar y transferir. Primero investigar, con el objetivo de generar, pero también incluso acatar, pero siempre para dominar y controlar las áreas que hemos seleccionado como prioritarias o estratégicas. Luego, en fases posteriores, cuando sea necesario, cuando sea requerido, innovar, transferir ese conocimiento controlado hacia los clientes, porque transferir exige estar por delante. Es imposible transferir aquello que no se posee. Nos gusta recordar que cuando estamos inmersos en proyectos con las empresas, no son los momentos de investigar, son los momentos de la eficacia, momentos de volcar la experiencia ya adquirida y contrastada para cumplir con los requerimientos de los clientes en plazos, costos y especificaciones. En este sentido, es fácil comprender que la concreción de esas áreas estratégicas a las que aludía hace un momento nos exija identificar, prever, decidir, por lo tanto apostar por aquellas líneas de investigación que en un futuro más o menos cercano entendemos que el tejido empresarial y las organizaciones nos van a requerir. No es fácil acertar, todos lo sabemos, y no siempre lo hacemos. Pero en la medida que cada vez más empresas referentes de este país están perfilando sus perspectivas de necesidades,
posibilidades y oportunidades de competitividad en horizontes de futuro cada vez más largos, y en la medida que esas empresas nos posibiliten conocer y participar en sus planes estratégicos, la planificación a medio y largo plazo de nuestras apuestas de futuro entran en una espiral mucho más evidente y lógica. A este enfoque y a esta forma de entender la investigación y la transferencia, la denominamos en Mondragón Universidad de A I+T colaborativa, un modelo aplicable tanto para productos y servicios, abierto y disponible para todas las empresas e instituciones dispuestas a compartir sus proyectos y estrategias con Mondragón Universidad de A. El modelo I+T colaborativa se sustenta en una relación de confianza sin fisuras entre nuestra universidad y las empresas, una relación de confianza que requiere tiempo, que se consolida a base de sucesivos éxitos, pequeños al principio y progresivamente mayores más adelante. Una relación capaz de catalizar suficiente caudal de energía como para animar y encauzar a esas empresas e instituciones por la senda de la innovación, generando en esta, un estado de ánimo y confianza que se realimenta. En Mondragón Universidad de A, la I+T colaborativa se viene aplicando con notable éxito. Es una modalidad que encaja perfectamente con las exigencias y el dinamismo competitivo a que se ven sometidas las empresas de marcado carácter tecnológico. Pero aunque con otros ritmos y con montantes económicos más modestos, su utilización es perfectamente extrapolable a nuestras actividades en los ámbitos de gestión y humanidades. Este enfoque posibilita que muchas empresas y organizaciones nos contemplen, de hecho, como una prolongación efectiva y real de sus siempre insuficientes capacidades humanas y materiales para asegurar su competitividad futura. En MU, la dedicación a la realización de proyectos de investigación, casi todos ellos en régimen competitivo, junto a la dedicación correspondiente a proyectos de transferencia, representan en términos generales cifras cercanas al 50% del presupuesto de la universidad. En el último año académico 9-2010, cerca de 300 empresas e instituciones fueron clientes de la universidad, y es destacable que entre ellas varias empresas referentes de nuestro país, tanto integrantes de Mondragón Corporación como fuera de ella, algunos incluso competidores entre sí, dedican de forma continuada, año tras año, importes realmente destacables. Además, cerca del 90% de nuestro profesorado combina de forma natural el tiempo que dedica a la actividad docente con la formación continua y la I+T. En estos momentos, el porcentaje medio dedicado a la I+T es del 35%, y nuestro objetivo de futuro es ir evolucionando paulatinamente hacia el 50%. El impulso que estamos imprimiendo a la vertiente investigadora es realmente destacable. El número de doctores, el número de doctorandos, las publicaciones científicas, etcétera, están experimentando crecimientos muy importantes. En el periodo 97-2010, en concreto, la evolución del número de alumnos realizando el doctorado ha sido espectacular. El curso pasado eran 140. Siendo esto importante, no lo es menos el hecho que cerca del 40% y de forma creciente se trate de tesis financiadas por las propias empresas con temáticas a largo plazo, pero al mismo tiempo de su interés de cara al futuro. A lo largo de mi intervención, espero haber sabido transmitirles que la trayectoria y visión de futuro de Mondragón Universidad de A respecto a las necesidades de este país descansan en el convencimiento de que las universidades tenemos que asumir la responsabilidad de constituirnos en agentes claves para liderar la transformación de esta sociedad. Con este firme convencimiento, por una parte, y los diferentes elementos que nos caracterizan, por otra, me permiten afirmar y reafirmar con rotundidad que en Mondragón Universidad de A estamos totalmente comprometidos con la transformación de esa sociedad que es la nuestra. Somos, como he dicho al inicio, una universidad joven y muy especializada. Una universidad no pública, pero al mismo tiempo dedicada también sin fisuras al servicio público, con clara orientación social y marcados por nuestra realidad cooperativa. Somos una universidad dinámica, innovadora y competitiva. Con nuestras creencias, con nuestros sueños, somos capaces de ir creando la realidad y así de forma consciente conformar nuestro propio destino. No estamos instalados en la postura de ver para creer, sino más bien justo al revés, creer, creer para ver. Entre todos y con todos creemos que somos capaces de alcanzar muchas cosas que nos pueden parecer imposibles. Con modestia, con humildad, pero al mismo tiempo con la máxima convicción, creemos ser capaces de afrontar la parte de responsabilidad que nos toca. Cuenten con nosotros, empresas, instituciones, administraciones públicas, todos ustedes. Nos comprometemos, como lo hemos hecho siempre, a devolverles su confianza transformada en resultados y contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a seguir avanzando juntos, empujando a este nuestro pequeño y querido país, haciéndola más justa, más habitable, más tolerante y más comprometida. Eskerrik asko.
Muy bien, muchas gracias. ¿Le parece? Pasamos seguidamente al coloquio. Pues por empezar por algo que es de máxima preocupación, diría yo, actualidad, podemos llamarlo de las dos maneras. La falta de expectativas en el mercado laboral que afecta a todo el país. ¿Eso cómo afecta al rendimiento, al ánimo del alumnado en una universidad como la suya? Bueno, es un tema muy sensible, y yo creo que es un tema sensible, pero de máxima preocupación en esta sociedad. Porque estamos curiosamente viviendo una etapa en la cual es muy intensa la sensación de falta de puestos de trabajo o dificultades para encontrar puestos de trabajo. Y sin embargo, si nos retrotraemos simplemente 3 años, en nuestra universidad hemos vivido de forma intensa, y cuando digo 3 años digo concretamente abril, mayo de 2008, en que en nuestras juntas rectoras las empresas en las que estaban participando allí levantaban la mano diciendo que nos faltaban profesionales, nos faltaban ingenieros. Y claro, ahora en este momento vamos a decir que estamos disfrutando, es una manera muy tosca de decirlo seguramente, pero una especie de paréntesis, una especie de transición impuesta por la crisis. Pero yo estoy absolutamente convencido de que en la medida en que vayamos saliendo de la crisis, y lo vamos a salir sobre todo en el ámbito industrial, espero que a bastante corto plazo, la triste noticia es que nos va a faltar ingenieros. O sea, en ese sentido, por lo tanto, nosotros no estamos en la hipótesis de la preocupación, sino de la preocupación en el sentido de qué va a pasar de aquí a muy poquito tiempo cuando esta actividad industrial otra vez empiece a recoger, de alguna manera, los ritmos habituales, ¿no? No creo que es una casualidad que Angela Merkel en Alemania pues esté reclamando tantos ingenieros, porque este fenómeno está pasando en todos los países industrializados, porque igual no se conoce demasiado bien, pero sobre el fenómeno de la bajada demográfica brutal que hemos sufrido en los últimos 30 años, a eso además se le ha sumado otra, que creo que es importante que todos compartamos, que es que hay una identificación, una aspiración de los jóvenes más hacia carreras que no son de corte científico-tecnológico. Y claro, nosotros siendo un país en el que la parte industrial tiene tanto peso, pues yo creo que todos tenemos que tener esta realidad muy en la mano. Y desde luego, ya contestando a la pregunta muy concretamente, nosotros estamos haciendo todo lo posible para captar cada vez más ingenieros, y no solo aquí, sino que estamos trabajando en soluciones de cómo lo podemos traer incluso de fuera para que eventualmente puedan suplir esas necesidades que puede haber aquí. Pues hay una pregunta muy concreta. ¿En qué proporción los alumnos de la Universidad de Mondragón encuentran empleo inmediato? ¿O en qué plazo medio encuentran ese empleo? Bueno, los últimos datos, eso hay una agencia, que es la agencia en Ailán, dependiendo del Gobierno Vasco, que hace los estudios anualmente con un horizonte de 3 años de alumnos que han salido 3 años antes de la universidad. Hombre, y los últimos datos, si no recuerdo mal, eran del orden de 3 meses. Pero claro, son alumnos que habían ya empezado a trabajar en la época en la que todavía esta crisis no se había impuesto. Yo diría que en general los alumnos que terminan ingeniería en realidad todavía siguen teniendo unas posibilidades de trabajar muy, muy altos. En general, en nuestra universidad no percibimos que haya grandes dificultades en ese sentido. También tengo que decir que somos una universidad, como lo he insistido en mi charla, muy especializada. Por lo tanto, el ámbito de las ingenierías, el ámbito de empresariales y el de humanidades, que está viviendo, por otra parte, otro fenómeno muy curioso, que es la rotación del personal ya en este momento que se va a jubilar, pues hay una aspiración y unas posibilidades de colocación bastante altos, ¿no? Entonces, los últimos datos exactos que tenemos eran en un plazo entre 2,7, que era el anterior, y 3 meses era el último dato que teníamos, ¿no? Y luego otro aspecto también, que es la encajabilidad, que es el que los chicos y chicas estén trabajando en aquello que han estudiado, o en un título o en un puesto equivalente a la titulación que han cursado, que es también muy alto. La relación universidad-empresa es un discurso eterno, permanente, siempre se habla de ello, pero hay algunas preguntas en concreto. ¿Las empresas piden formaciones específicas a la universidad? ¿Formaciones o proyectos? Formaciones. Formaciones. Sí, indudablemente. De todas formas, la formación, hay una formación que se hace desde la oferta, pero procuramos que hasta esa formación desde la oferta siempre sea con unos inputs importantes desde la demanda. Porque está claro que una tendencia es, lógicamente, que la formación a largo plazo hacia las empresas, para los profesionales, esté visto desde lo que la universidad puede saber.
Este cambio de cultura no es fácil, pero de todas maneras sí estamos trabajando con ese impulso del MU Plus, etcétera, de que siempre el planteamiento sea poder ser desde la demanda. Eso vamos a decir para configurar el catálogo oficial. Y nosotros siempre, cuando una universidad o una empresa hace una solicitud formal de dar para todos sus empleados, para cosas específicas, la formación a medida es algo que en absoluto nos negamos. Al contrario, estamos absolutamente abiertos a que eso realmente sea posible, siempre y cuando es que sea dentro de las áreas de conocimiento que nosotros dominemos. Y en esa especie de alternativa entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica, ¿el camino de colaboración entre la universidad y la empresa está bien? ¿Falta mucho? Bueno, no sé, yo en la intervención que he hecho he intentado transmitir que yo creo que eso es una de las características fuertes de nuestra universidad, pero no solamente a nivel de deseo, a nivel teórico, porque también hay una tendencia, cuando se habla de todas las universidades, esa disfunción o esa brecha que existe entre la universidad y las empresas. La verdad es que yo tengo que asegurar es que no nos sentimos nada identificados con esa sensación. Es que precisamente es que no nos podemos permitir, primero por visión y misión. O sea, nosotros lo tenemos orientado así. Y por otra parte, si cojo un ejemplo muy claro, por ejemplo, de la Politécnica de Mondragón, que en este caso es el más representativo y el más importante dentro de la universidad, si entendemos que entre la investigación competitiva, que es el que nos permite captar y generar conocimiento, más los proyectos de transferencia reales con la empresa, entre los dos son 27% de nuestro presupuesto y el 29% respectivamente, imagínense si no lo hiciéramos bien la avería que haríamos en nuestra cuenta de explotación. Y desde luego tengo que asegurar también que no hay luego alguien que nos viene a cubrir nuestro presupuesto. Alguien puede pensar que es Corporación Mondragón. Antes yo he hecho los agradecimientos a la Corporación Mondragón, pero la Corporación Mondragón, en la medida en que excedentes, nos ayuda en las inversiones de ordinarias o de infraestructuras especiales, pero no en la cuenta de sostenimiento. Por lo tanto, nosotros estamos a cumplir no con la misión solo, sino que realmente si no lo hacemos es que tenemos problemas. Por lo tanto, ahí está el ejemplo claro. Y hay también otro elemento muy interesante, porque esas dos partes, lo que es la investigación competitiva y la transferencia, tienen que estar perfectamente sincronizados. Significa que esa investigación competitiva no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser precisamente la investigación en aquellas áreas o temas que tenemos que identificar conjuntamente con las empresas o por nosotros mismos, para que luego, a los 3-4 años, tengamos la suerte o la habilidad para que esas empresas realmente nos demanden ese tipo de... O sea, entonces hay una relación bioenérgica muy potente. Por lo tanto, yo no sé si con eso contesto la pregunta, pero desde luego yo no me considero identificado con ese divorcio tan... Y yo creo que ese divorcio, además, hay que ir limando totalmente, porque yo creo que las universidades tenemos, aparte de hacer investigación de más largo plazo, pero por otra parte estar comprometidos para que este país sea competitivo, que las empresas compitan en todo el mundo y puedan soportar el propio sistema, porque sin empresas competitivas no hay sistema, ¿no? Supongo yo. Sí, yo supongo que tampoco hay sistema sin financiación, y la pregunta que le traslado ahora se refiere a eso. ¿Cómo se financia el presupuesto de su universidad y cómo se compara ese modelo de financiación? Citan aquí la UPV y Deusto. Bueno, yo los detalles de las restos de las universidades no sé, pero lo que sí puedo contestar con cierta claridad es cómo nos financiamos nosotros. Casi lo he ido adelantando sin quererlo, pero bueno, nosotros así, los ingresos, ¿de dónde provienen? Pues básicamente, por una parte están los ingresos por las matrículas, luego por otra parte están está el plan universitario, y luego por otra parte están los proyectos competitivos que acabo de mencionar y los proyectos de transferencia. O sea que, por lo tanto, tenemos matrículas. En este caso, en el caso de la Politécnica, que tengo en este momento justo en la cabeza, sí creo que puede ser representativo, aunque el resto de las universidades, el resto de las facultades no son exactamente de ese calibre, pero puede ser representativo. La Politécnica representa algo así como el 65% de nuestra universidad. El 35% del presupuesto de la Politécnica, que viene a ser del orden de 27 millones de euros, para que nos hagamos la idea, el 35% viene de las matrículas. Al día de hoy, el 9% viene de los contratos programa. El 27% viene de los proyectos competitivos y el 29% viene de los proyectos de transferencia. Y no hay más milagros. Esa es la realidad. Por lo tanto, el captar, el preocuparnos de que los chicos y chicas vengan a Mondragón. Y claro, Mondragón no es Bilbao. Antes no he hecho precisamente la alusión de que hay muchas universidades
y los caladeros, si me permitís utilizar la expresión, están donde están. Nosotros tenemos que luchar innovando, presentando proyectos innovadores, algo que les atraiga, porque, como he dicho antes, el 75% de nuestros chicos y chicas vienen de fuera del valle. Por lo tanto, también estamos aspirando a estar más presentes también, como he dicho, en otros sitios, pero bueno, sin ningún tipo de ambición así descabellada. Por lo tanto, importante la comunicación, la transferencia, la captación, en base a cosas reales, lógicamente. Importantísimo, lo he señalado y lo he expresado públicamente, la apuesta del Gobierno vasco de cara al plan universitario, porque eso en los próximos años, antes decía que ha habido una apuesta importante y se va a mejorar, pero aún y todo, el año 2014 pasará en nuestra universidad a representar algo así como el 14-15%. Y el resto es precisamente eso que preguntaba antes, es pelear por investigar en aquellos temas que nos tenemos que especializar y dominar, y luego esa relación con las empresas para que realmente esos resultados de ese conocimiento. Ahí tengo, si me permitís, me vais a dejar hacer una aclaración, porque muchas veces lo de investigar y tal, nosotros siempre orientamos la investigación desde un concepto pull, en contra del push. Hay mucha gente que suele pensar que la universidad se investiga y que lo que se investiga es lo que debían de comprar las empresas o lo que debían estar interesadas las empresas. Nuestra orientación es esa. Las empresas son las que están en el mercado, son los que saben lo que necesitan, saben lo que tienen los competidores, saben dónde pueden avanzar y superar a sus competidores. Entonces son los mejores para decir dónde están sus gaps. Haciendo un pequeño ejercicio, que es como realmente funcionamos con la investigación colaborativa. Cuando hablamos de investigación colaborativa, es un conjunto de personas, gente de la empresa, gente de la universidad, gente de los centros tecnológicos, que después de estar trabajando muchos años en proyectos, al final se llega a esos grados de confianza. Cuando las empresas ponen sus planes estratégicos encima de la mesa, nosotros colaboramos haciendo planes estratégicos, no los planes estratégicos típicos de una consultoría, sino ser capaces de identificar un ejercicio muy fácil. ¿Dónde está esa empresa o ese grupo? ¿Y dónde quisiera estar al cabo de 4 o 5 años? Entonces, esa pregunta es relativamente fácil de contestar. Si están en el mercado, saben dónde están las diferencias. Si somos capaces de poner esas diferencias en forma de proyectos, ¿qué cosas habría que hacer? Nosotros somos capaces luego de planificar perfectamente. Si las cosas son de más futuro, en base a tesis, por ejemplo, las cosas son a medio plazo, plantear proyectos competitivos para que realmente vayamos dominando esas cuestiones, y si ya ese dominio ya la tenemos, pues ayudarles a incorporarlos directamente. Ese es el ejercicio, tan simple aparentemente, pero por otra parte, lógico, ¿no? Uno de los objetivos de general que siempre se plantean es la internacionalización, también en el ámbito educativo. Le preguntan cómo gestiona su universidad este tema, número de alumnos extranjeros, Erasmus, participación en proyectos con universidades foráneas, etc. Bueno, yo no lo he dicho porque no se puede decir todo, ¿no? Pero no porque no lo quiera, sino porque realmente pues ya creo que me he extendido suficientemente. Si hay algo de conexión internacional de Mondragón Universidad, ya hay un proyecto precioso que empezó el año 72, como saben. Tengo tendencia a recordar la historia, porque la historia marca mucho, ¿no? Y muchas veces la gente nos solemos olvidar. El año 72 en Mondragón se empezó una cosa muy interesante. Es que un par de chavales hicieron una apuesta. Pues cuando terminaron ingeniería técnica, pues podían tener la posibilidad, como todos, pues empezar a trabajar o hacer ingeniería superior, entonces, que normalmente tenían que venir a Bilbao o a San Sebastián. Por circunstancias que no vienen al caso, pues se les ocurrió ir a Toulouse. Se fueron a Toulouse. No era yo, ¿eh? Yo fui el año siguiente. Y aquellos chicos, pues, no sabían francés, prácticamente, y, sin embargo, fueron capaces de demostrar en Francia, primero, que estaban mucho peor preparados en matemáticas y en cosas así muy física y demás, pero sí estaban tremendamente bien preparados en temas más técnicos como la electrónica, en cosas prácticas, ¿no? Dejaron una huella muy potente. Gracias a aquello, aquello a ellos les ilusionó y dijeron, van a seguir haciendo el diploma de estudios en profundidad. Luego empezaron a hacer la tesis. Pero lo importante del asunto es que abrieron un camino. Desde el año 72, aquellos fueron 2, el año 73 fuimos 6, el siguiente fueron 4, y así sucesivamente. Hoy en día hay más de 800 personas que han pasado por ahí. Porque claro, se empezó con Toulouse, pero luego fue Toulouse, luego fue Grenoble, fue París, fue Nantes, fue Stafford, fue Lausanne, fue Estados Unidos.
Entonces, cuando digo que 800 estudiantes, no todos hicieron el doctorado, o no todos hicimos el doctorado, bueno, yo sí hice el doctorado, pero bueno, quiero decir, muchos de ellos hicieron no 6 meses, sino 4 o 5 años. Significa que empezó a haber, a partir del año 76, un flujo de vascos que volvían, porque eso sí que sabemos hacerlo bastante bien, volvemos a casa con mucha facilidad. Entonces, todos volvíamos, y no es casualidad que toda esa gente empezó a aterrizar en Ikerland, empezó a aterrizar en la Universidad de Mondragón, con un elemento diferencial competitivo en aquel momento que aquí no existía. Y hoy en día muchos, muchos de esa gente son profesores o son investigadores de Ikerland o son investigadores de IDECO, generalmente en torno al grupo Mondragón. Esa es la primera cuestión. Eso nos ha permitido tener relaciones estrechísimas con muchísimas universidades, porque lo importante es que la relación con esas universidades no lo establecían los alumnos, sino que esto se estructuró de forma lógica. Entonces, la búsqueda de qué universidades eran realmente las más interesantes, la búsqueda de financiación, las becas y demás, pues eso exigió tener estrechísimas relaciones con los profesores y los responsables de esas universidades. Entonces, tenemos, no sé exactamente el número, pero ciento no sé cuántas relaciones a nivel de todo el mundo con universidades con las que hacemos intercambios normales con los estudiantes. Desde el momento en que nos convertimos en la universidad, precisamente fue bueno, pero en este aspecto fue menos bueno, porque curiosamente aquí se abrió la posibilidad de hacer los segundos ciclos y hacer los doctorandos. Por lo tanto, hay menos gente que va a hacer el doctorado fuera, que sigue yendo, pero por otra parte está lo que antes he comentado, la posibilidad de hacer doctorados aquí mismo, ¿no? Pero pese a todo, nuestra idea y nuestro proyecto, ya una vez que se ha implantado Bolonia, es que todas las personas que pasen por la Universidad de Mondragón hagan por lo menos una estancia de 6 meses a lo largo de su carrera en el exterior. Concretamente, el año pasado creo que fueron 250 aproximadamente chicos y chicas que estuvieron en esto. Desgraciadamente, de fuera no nos vienen tantos, porque, digo otra vez, tampoco somos ni San Sebastián ni Bilbao. Entonces, el atractivo de Mondragón, porque no lo conocen, pues lo cierto, pues tampoco atrae demasiado, pero bueno, es igual en el futuro. Pasando al futuro, se ha referido usted a la llamada Universidad 2.0. Y hay varias preguntas relacionadas con esto. La primera, ¿profesores 2.0, eso cómo andamos? Porque sin profesores 2.0, Universidad 2.0 no suena, ¿no? No, pero tampoco había profesores Mendeberri, hace 10 años. Eso es un camino. Para nosotros son 5 años que nos hemos planteado hacia el 2015 para ir desarrollando esa idea. Todavía en este momento no sabemos cómo van a ser los profesores 2.0. Estamos entrenándonos, estamos practicando. Concretamente, creo que es la semana que viene, el día 6, tenemos, como hacemos ya el año pasado, y esta es la segunda edición, pues nos juntamos dentro de la universidad todas aquellas personas que de forma puntual, todavía no de forma estructurada, de forma puntual, están voluntariamente haciendo ejercicios de aplicar formas distintas de enseñar a los chicos y chicas, ¿no? Y esto es muy complicado, porque a fin de cuentas significa que empiezas de qué tecnología utilizar, qué metodología usar, qué papel tienen que jugar los propios alumnos, qué papel tienen que jugar, y ya no estoy hablando de que si está más cerca o menos cerca, no, estoy más que nada hasta la transmisión de conocimientos, porque aquí lo que se está implantando, no sé si os pasa a vosotros, pero ahora empezáis a hablar de cualquier cosa, y antes de que estés pronunciando la palabra, ya están metidos en Wikipedia y te están diciendo esto es esto y esto, ¿no? Entonces, claro, os imagináis dentro de 10 años que un profesor venga debajo de su brazo con los PowerPoint para explicar a los chicos y chicas lo que se tienen que aburrir, ¿no? Entonces, así, esquemáticamente, ese es el ejercicio que hemos hecho. Eso no puede ser. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que corregir esa cuestión? Es decir, nuestros alumnos en este momento están muy cerca de los profesores, trabajando en grupo ellos y trabajando en grupo con los profesores, pero vamos a decir que están dentro del contexto de la definición de Mendeberri. El Mendeberri 2.0 ya es que no sea el profesor el que les enseñe necesariamente. Es que, a fin de cuentas, entre todos son capaces de buscar muchísimas cosas, capaces de casi completar el estudio que tienen que hacer con la ayuda, se supone, con los profesores. Entonces, claro, la pregunta, ¿cómo son los profesores 2.0? Pues los profesores 2.0 van a ser los que van a ser capaces de dirigir bien a esa gente. Pero lo que estamos intentando hacer poquito a poquito es ir viendo dónde están las dificultades. Como decía el año pasado uno de los profesores, no les vamos a marear a los chicos y chicas con métodos. No, primero es puntual, es una cosa todavía piloto, pero sobre todo lo que es importante es que de forma generalizada, de forma estructurada y como parte de toda la universidad, que no sean hechos aislados, sino que de aquí a 4 años nos estemos con una situación que no sé si será perfecta, pero que probablemente estará estructurada, trabajada y habrá profesores 2.0.
Igual probablemente dentro de 5 años podré contestar mucho más correctamente a esa pregunta. Le invitaremos para ello. Está usted invitado desde ya para hacerlo, no solo dentro de 5 años, el que viene, el otro, de aquí a los próximos. ¿Cuál es el número máximo de alumnos en ese modelo nuevo? ¿Más o menos que ahora? Por clase, digo, por grupo. ¿Después de la adaptación a Bolonia? Sí, en una universidad de futuro, ¿cómo evolucionará, le preguntan, el número de alumnos ideal por clase? ¿A más, a menos? Bueno, nosotros las clases hay que entender. Cuando Mendeberry se dice Mendeberry, es Mendeberry, y que nos quedamos todos ahí, ¿no? Pero para empezar, en nuestro modelo pedagógico, para empezar, es que formalmente ya no hay asignaturas. O sea, hay asignaturas, no me entienda mal. Ya no se examina contra las asignaturas, se examina contra competencias. O sea, lo que están definidos es una lista de competencias que, en la especialidad que sea, son las competencias que hay que superar. Claro, esas competencias, para que las tengan, pues lógicamente tienen que saber de las materias que intervienen ahí. Por lo tanto, no es tanto la clase cuánto son, porque las clases son relativamente pequeñas. Pues intentamos que sean grupos, pero sobre todo, todo está orientado a trabajar en base a desarrollar esas competencias y en base a proyectos. O sea, la formación de la Universidad de Mondragón, sobre todo en el aspecto más tecnológico, está muy orientado a esa cuestión. Es decir, grupos donde se les plantean problemas no de carácter teórico en el sentido que todos hemos entendido, sino problemas reales, donde puede haber mecánica, electrónica, software, obsesión, y con eso, a fin de cuentas, el grupo tiene que desarrollar ese asunto. Para que desarrollen, lógicamente, tienen que saber de matemáticas, tienen que saber de física. Entonces, se les va dotando de esos conocimientos, pero el examen no es de matemáticas o de física, el examen es de las competencias. Por lo tanto, son los profesores, que sean de matemáticas o sean de electrónica, lo que sea, los que tienen que, en definitiva, validar que lo que realmente esos chavales están adquiriendo son las competencias correctas o no. Por lo tanto, exige un trabajo de coordinación de los profesores, de los docentes, muchísimo mayor. Y otro elemento que no he querido insistir también es que en nuestra universidad hemos quitado los exámenes famosos finales. En este momento todo es evaluación continua. Evaluación continua de esas competencias, pero no al final, sino en la medida que se van adquiriendo. Esto exige dos cosas. Primero, que los profesores tengan que seguir muchísimo más acortados a los chicos y chicas, y que los chicos y chicas no se despistan. Y la medida que se despisten, hay un semáforo rojo que rápidamente se enciende y que se les corrige. Esto lo que ha conseguido, sin bajar ni un ápice de la calidad, es conseguir unas mejoras en resultados en carreras que tradicionalmente eran las duras, de resultados espectaculares. Entonces, bueno, no sé, por lo tanto el tamaño es grupos en función de problemas, en función de cosas que se plantean a resolver, ¿no? Pero normalmente grupos pequeños. Bien, pues aquí nuestro señal roja es el tiempo se acaba, y aunque habría muchos más temas que tratar, seguramente no me resisto a trasladarle una última pregunta. Normalmente circula por ahí rankings sobre universidades. No sé qué piensa de los rankings, si sirven para algo, y si en concreto su universidad considera que está bien o mal tratada en esos rankings. La verdad es que nosotros no gastamos ni medio segundo mirando los rankings, la verdad. Primero es que es casi imposible que salgamos bien puestos, porque a fin de cuentas, entre el número de investigadores, entre el número de alumnos, entre el número de premios Nobel, el tamaño de la universidad, la historia de la universidad, pues naturalmente no tiene, según esas, que tampoco controlo yo demasiado los criterios. Nosotros creemos mucho más en nuestro propio modelo, en nuestra propia realidad. Y bueno, pues los rankings están ahí, nos gustaría estar en el primero, pero como no viene a cuento, pues nosotros estamos en la división que estamos. Y desde luego, tremendamente orgullosos con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero usted, para elegir una universidad para estudiar, ¿no los miraría? Yo le miraría al de Mondragón, sin duda. Está claro. Muy bien, muchas gracias. Pablo María Urrutia, director financiero de Petronor, cerrará el acto. Por favor, Pablo. Bueno, pues en nombre de los patrocinadores BBK y Petronor BBK, pues damos las gracias a Isabel Celá y a Josu Zabala por su presencia. Desde luego nos hemos quedado con la impresión de que la sintonía entre la Administración y las instituciones universitarias es muy buena, y creo que nos podemos ir en la confianza de que la educación, como eje vertebrador de un país y modernizador del mismo, pues la tenemos en buenas manos. Así que, en esa confianza, vamos a trabajar un poco. Es que recasco.